estamos en el Balens Aqueduct, aquí mismo en Istanbul, en All Istanbul. Esta muralla que ven en el fondo no es una construcción que se haya roto y solo quedó el muro. Es algo muy especial. Es un muro que recorre 256 millas. Fue construido hace 1500 años atrás cuando el Roman Empire. ¿Para qué lo hacían este muro? En el top del muro hay un acueducto que luciera como un tubo abierto, así redondito, y corrían el agua en aquel entonces. Esto se llamaba, recuerden, Constantinopla, y corrían el agua desde todo lo Constantinopla hasta el lado de acá. 256 millas, imagínense. ¿Y cuántos años tiene el muro? 1500 años y no se ha derribado. Es bien fuerte. Ellos eran muy buenos en construcción, evidentemente, porque no ha habido ningún mal tiempo que lo haya acabado. Me parece encantador que en la parte de abajo de esta muralla hay mesitas alrededor. Y si él corre la cámara y les enseña, se van a dar cuenta que la mayoría de las personas que están tomándose su tecito alrededor de la muralla son personas mayores, como de 60 o de 65 años, y la mayoría son hombres. Hi, Nina, go ahead, start. Wow, how do you eat this? You smell it? What is this? This is esme. This is salad, simple. It's onion with parsley. How is it? Excellent. I like that a lot. Nos han puesto una ensalada y por supuesto nos acaban de traer el pan que aquí nos falta. A ella le encanta comer pan. My favorite. Ayran. Ayran. The special. Ay, qué ricura. Este es el trago que casi siempre tomamos. Es yogur con sal. Y es exquisito. Es más rico que la leche. A ver, le voy a probar un poquito del pan de Ichi. Así de chiquitico. Me pareció muy bonito que el chico que nos sirvió la comida es un niño de casi como 12 años. Aquí los padres dejan a los niños que trabajan en los negocios de ellos. Y ahora que nos trajeron la comida, esto es la con vegetales. Los vegetales que nos trajeron ensalada, que nos trajeron antes, todo muy rico. Es cocinado en el grill. Qué ricura. Niña, look at this one. That's my drink. Ay, qué lindo. It's full of kebab. Full of meat. Delicioso. Now you gotta say something about that one. Cuando ya pensaba que habíamos terminado, nos traen otro plato. Se ve muy delicioso. Yo creo que Ichi tiene mucha hambre. Este trae pollo, trae más lamb, trae más vegetales, trae una especie de arroz. El arroz aquí es un poco diferente. Yo no como arroz, pero este se ve rico. Y esto que ven aquí se llama lac mayor. Nosotros a veces en Miami vamos a comer a un restaurante en Hollywood Beach donde preparan esta delicia. Ellos le llaman la pizza turca. Es como un pan de pizza y arriba lleva como una carne con vegetales. No le ponen queso, nada de eso. Es más delicioso. Y esto sí lo voy a comer porque esto sí me gusta. Generalmente, dentro del lamayun, se pone vegetales, así, cebolla, vegetales, lechuga, perejil, esas cosas.
y eso le da el punto final a la comida. Ah, bien. He olvidado hacer un comentario que debía haber hecho en todos los videos. En toda Turquía, en todos los lugares donde he estado, hemos encontrado gatos y perros. El gobierno, el estado, no los recoge como en Estados Unidos y los pone en un depósito de animales. No. Aquí los dejan sueltos en la calle, les ponen en la oreja una chapilla. También les operan para que no tengan muchos perritos callejeros. Pero no los matan ni los ponen en un depósito. Los vecinos siempre les dan comida a los perritos callejeros. Les compran pollo, les compran comida de humano. Arroz, pollo, sobra, carne. Y les ponen platicos y todos en la calle para darle la comida en los platicos. Y me pareció muy bonito contarles ese cuento. Vamos. Vega, this is Istanbul Metro. You like it? Lovely, it's new. It's pretty new, huh? Doesn't stink like New York Metro. And everything is super clean here. Yeah? Very neat and clean. And air conditioning. Ah, it's fresh. Yeah. Este es el mapa del metro de Istanbul. Como ves, hay varias líneas y está dividida por colores. Gris, azul, naranja, rosado, purple. El que tú elijas es la línea que vas a coger. O sea, cuando miras el mapa, te preguntas a dónde vas a ir. Si sabes que vas a ir aquí, aquí o aquí. Nosotros estamos aquí en este momento. Y vamos a ir y queremos llegar aquí, a Sultan Ami. O sea, vamos a coger la línea azul. What? We're going to Sultan Place. Yeah? This is historic Istanbul. See? Byzantine, Constantinople. We were here, close to here, and now we are getting down to here. Actually, yeah, close to here, now. Esta es la tercera escalera eléctrica que estamos cogiendo para intentar llegar a la parte superior de la ciudad. El metro está en el fondo, casi 7 pisos para abajo. Llega. Cuarta escalera de 2 pisos. Y yo creo que ahora sí llegamos. Estamos en Sultan Ahmed. Escuchen el prayer de fondo. Se escucha en toda la calle.
Vamos. Oh, you want to be my dog. He wants to be your dog. Sit. Yeah, take it easy. And yeah, he's going to wipe you. Go. Esta es una fuente alemana afuera de la mezquita de Sultan Ahmed. Para entrar deberíamos lavarnos bien las manos y estar limpios. Estamos en Hagia Sophia. Esta es una locación muy especial en Estambul. Todo el mundo alrededor del mundo viene a ver Hagia Sophia. Yo no he entrado todavía y ahora vamos a entrar, así que síganme.